Es que no se ve el puntito. Ahí sí. Ahí sí, ya, gracias. Entonces, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué las plantas nativas se producen en vivero y no se toman la semilla y se siembra la semilla en el bosque nativo? Porque eso rara vez funciona. Ya generalmente las plantas no germinan muy bien y si germinan tienen una baja tasa de supervivencia en campo, por lo tanto las plantas tienen que ser producidas en vivero. En Chile se producen en vivero, esto no avanza, dos tipos de plantas, por decirlo de alguna manera. Uno es la producción de especies exóticas, ya que es pino radiata, eucaliptos y los poplos, ya. Que son obviamente especies exóticas que tienen un objetivo de productivo, por ejemplo, el caso de. Por ejemplo, en el caso de eucalipto es para la producción de celulosa, el pino radiata es para producción de madera cerrada. Y ese tipo de producción en el país está bastante estandarizado, ¿ya? Y por el otro lado tenemos la producción de plantas nativas, que pueden ser, por ejemplo, con fines ornamentales, porque son muy bonitas, ¿cierto? No como la especie exótica. Un fin productivo, ya las especies nativas, contrario a lo que se cree, también hay muchas especies que tienen un fin productivo, por ejemplo, la extracción de saponinas, quillajas saponarias, y también poco, pero hay algunas plantaciones de especies nativas con fines madereros, ¿ya? Y lo otro es para restauración. Cuando hablo de restauración, o dentro del paraguas de lo que es la restauración, hay muchas actividades, ¿ya? Cuando uno habla de restauración, generalmente uno se imagina que va a tener finalmente un bosque, ya como un bosque normal, cuando uno hace los procesos de restauración. Eso es súper difícil de alcanzar, ¿ya? Pero también dentro de esta, lo que podríamos llamar restauración, hay otro tipo de actividades en las que se requieren plantas nativas. Por ejemplo, si se va a instalar una represa o un tendido eléctrico que va a pasar por un bosque nativo, lo va a intervenir, o sea, lo va a cortar, la empresa generalmente, o no, no generalmente, sino que se ven en la obligación de restituir eso que cortaron con las especies que estaban en otro sitio, ¿ya? Y eso también, obviamente, requiere de la producción de plantas nativas. Por otro lado, Chile, por acuerdos internacionales, por ejemplo, por el Acuerdo de París, es comprometido ya a restaurar o aumentar las plantaciones con especies nativas, ya con fines de restauración. Y eso nos obliga a nosotros a producir muchas más especies nativas de las que estamos produciendo hasta el momento, ya, que son pocas. Una diferencia entre lo que cuando producimos plantas en un invernadero, por ejemplo, frutales, ¿ya? O cuando producimos plantas hortícolas, por ejemplo, tomates, lo que sea, y las plantas forestales es que las plantas forestales, ¿ya? Se van a un terreno donde no tienen un mayor cuidado una vez que están instaladas en terreno. No se riegan, no se fertilizan o la fertilización es de una vez, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo la planta, la planto. Agrego fertilizante y ya no hago nada más. Lo que más se puede hacer es algún control de maleza, casillas de plantación más grandes, pero no mucho más que eso. Distinto en el caso de los frutales que están con constante podas, riego, fertilizaciones, etc. En este caso, y sobre todo en el caso de las especies nativas, uno deja la planta en el campo y que se las arregle. Ya ese es más o menos cómo funciona el sistema. ¿Por qué digo sobre todo en plantas nativas? Porque generalmente cuando hacemos labores de restauración o de restitución, que es lo que les mencionaba recién, son los peores sitios que ustedes se pueden imaginar. ¿Ya? Entonces la planta tiene que ser capaz de ella misma, una vez que yo la pongo en campo, tiene que ser capaz de establecerse y de sobrevivir. Acá no tienen un fin productivo, por ejemplo, las plantas nativas, entonces, sino que lo que nos interesa es que sobrevivan. Entonces nosotros nos enfocamos, o últimamente la producción en vivero está enfocada a una planta objetivo para un sitio en particular.
¿Ya? Antes, cuando yo, por ejemplo, estudié en la universidad, o antes incluso, no se tenía mucho esta visión de que una planta tenía que tener ciertas características para estar en un sitio en particular. Ahora sí, y eso significa que mi planta o la planta que yo produzca en el vivero tiene que tener ciertos atributos morfofisiológicos de calidad para que sobrevivan a un sitio en particular. En esta clase en particular nos vamos a enfocar en lo que, o me gustaría enfocarme en lo que es en la producción de plantas nativas, ya que tienen, por la calidad de los sitios a los que van, tienen que cumplir unos altos estándares de calidad. Lamentablemente, o afortunadamente para los que investigamos este tipo de cosas, la investigación respecto a la producción de plantas nativas está en pañales, ya hay muy poco. Lo que les voy a mostrar de lo que es fertilización, por ejemplo, está mucho más abocado a lo que es especies exóticas, pero la gracia es apuntar ya a aumentar el conocimiento de la producción de plantas nativas. Y nos vamos a enfocar en lo que se llama el Target Plant Concept, ¿ya? O sea, que yo voy a producir una especie en particular para que esté en un sitio específico, ¿ya? O sea, yo tengo un sitio objetivo y por lo tanto, en base a ese sitio, yo me planteo una planta objetivo. ¿Cuáles son los atributos morfofisiológicos que tiene que cumplir esa planta para poder sobrevivir en ese sitio? ¿Ya? Existen, muy a grosso modo, dos tipos de viveros. Los podemos dividir de esta manera. Uno es los viveros a raíz desnuda, ¿ya? Que son viveros. Como estos se ven acá, que están, las plantas están simplemente en el suelo, ¿ya? Se producen ahí y finalmente después se cosechan y van a las plantaciones a terreno. En Chile, este tipo de vivero produce una planta que es súper robusta, ya sobre todo en su sistema radicular, pero está más utilizado o es más común en la producción de especies exóticas, principalmente de pino radiata. Necesita el manejo es más laborioso, ya por lo tanto es más costoso, pero produce una planta de mayor calidad. Pero por este mismo mayor nivel de manejo que necesitan, se ha ido, o los viveros están más abocados a lo que es la producción de plantas en raíz cubierta, o a raíz cubierta, o la producción de plantas en contenedores, que son, por ejemplo, estos negros que están acá. Este tipo de planta no es de mala calidad, ¿ya? Lo que pasa es que, obviamente, como tiene un volumen reducido donde su raíz puede crecer, su sistema radicular, en comparación con una planta raíz desnuda, no es tan óptimo, ¿ya? Pero tiene muchas otras ventajas, por ejemplo, es mucho más fácil de producir en temas de las labores que se requieren, es mucho más fácil producir una planta raíz cubierta que una planta raíz desnuda. Es más barato, también se puede manejar, o la cantidad de plantas que se pueden producir es mayor, ¿ya? Por una mayor densidad de planta. Y si bien tienen este volumen radicular limitado, que está limitado por el tamaño del contenedor, hay muchos tipos de contenedores distintos, por lo tanto, nuestra planta o la planta que nosotros queremos producir puede variar o se puede ajustar el tipo de contenedor a la planta que yo quiero producir. ¿Ya? Vamos a ver en el caso de los viveros, nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la producción de plantas en contenedor, ¿ya? Y sobre todo las especies nativas en Chile se producen principalmente en plantas en contenedor. Viveros a raíz desnuda hay, por ejemplo, pero son principalmente para pino radiata, también eucaliptus, ¿ya? Populus, también hay viveros a raíz desnuda, pero lo que es nativo principalmente se produce a raíz cubierta o en contenedor, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos saber?
que el tamaño de contenedor va a determinar nuestro tamaño de planta. A mayor tamaño de contenedor, mayor tamaño de planta, ¿ya? Podemos tener una mayor densidad de cultivo, o sea, podemos producir una mayor cantidad de plantas en un espacio limitado. Es mucho más fácil el manejo. El manejo me refiero a lo que es fertilización, a lo que es riego, a lo que es poda radicular, que vamos a ver más adelante lo que es. Y tiene un uso principal, o sea, plantas exóticas también se producen en contenedor, pero las plantas nativas principalmente se producen en contenedor. Acá tenemos una tabla de las características de algunos de los contenedores que más se utilizan en Chile, ¿ya? Yo les mencioné contenedores, hay variedad, diversidad para el mundo, ya desde unos muy pequeñitos hasta unos contenedores gigantes enormes. El que más se utiliza acá es este contenedor de poliestireno 84, o sea que la bandeja, ¿ya? Una bandeja tiene 84 cavidades, ¿ya? Por lo tanto, pueden ir en esa bandeja 84 plantas. Son los atributos morfológicos de las plantas que se pueden producir en este tipo de contenedor. Por ejemplo, y acá abajo, si lo podemos comparar, por ejemplo, con un contenedor que tiene 112 cavidades, ¿ya? Estas cavidades son más pequeñas, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, las plantas, o sea, en este caso la distancia entre plantas ya es de 5,2 centímetros y acá es de 4,5 centímetros. O sea, las plantas están mucho más juntas en el caso de este contenedor de 112 cavidades. El diámetro de las plantas, por lo tanto, es más pequeño, la altura es más grande. Porque como están las plantas mucho más juntas, mucho más densas entre ellas, y les llega poca luz en la base de las plantas, por lo tanto ellas tienden a crecer en altura, ¿ya? En las plantas en contenedor, mientras más denso, más delgadas se puede decir, y más altas son las plantas, ¿ya? Con un menor diámetro y una mayor altura. Pero por ejemplo acá, peso radicular, muy importante, es más grande en el contenedor de 84 que en el contenedor de 112. ¿Qué es lo que nos importa acá? Estos son algunos de los atributos morfológicos que nosotros en los que nos debemos fijar. Uno de los más importantes es el diámetro a la altura del cuello, o sea, que es el diámetro donde limita el sustrato, ¿cierto? Con la planta, ahí está el cuello de la planta, ese es el diámetro, y también la altura. Esas son una de las características morfológicas que son más comunes para medir y observar en las plantas que se producen en contenedor. El otro tipo de producción en contenedor, por decirlo de alguna manera, es en bolsa, ¿ya? Si ustedes han ido principalmente, por ejemplo, a un vivero de plantas ornamentales, pueden ver que las plantas se producen en bolsa y también hay venta de este tipo de plantas en bolsa. Es una producción adecuada principalmente para plantas ornamentales, ¿ya? Pero tienen un pobre desarrollo radicular y bajos niveles de nutrición, generalmente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacen los viveros? Si yo esta temporada no vendí, por ejemplo, me quedaron 1.000 plantas de quillay que yo produje en un contenedor, me quedaron 1.000 plantas que yo no vendí, entonces los viveros lo que tienden a hacer es esas plantas pasarlas a una bolsa y dejarlas ahí. No se riegan, pero generalmente no se fertilizan, ya por lo tanto tienen un nivel nutricional, o sea, de los nutrientes presentes en la planta es que es muy bajo y se tienden a producir este tipo de raíces, ¿ya? Sobre todo lo que es más grave, por ejemplo, este tipo de raíz de acá, que es, perdón, que si se fijan es una raíz súper gruesa, ¿ya? Y ustedes saben que las raíces más importantes para absorción de agua y nutrientes son las raíces más finas, ¿cierto? Que no están muy presentes acá y la raíz empieza como muchas veces a enrollar en la bolsa. Vamos a ver, o es muy importante cuando nosotros ponemos una planta nativa en terreno, que esa planta sea capaz de generar un sistema radicular
potente que empiece a desarrollarse y si yo quiero inmediatamente o muy pronto después de que yo la pongo en terreno, para que empiece a explorar el suelo en busca de agua y nutrientes y también les sirva obviamente como un sistema de sujeción. Este tipo de raíz que nosotros vemos acá es muy pobre, ya no nos permite o no va a permitir que la planta tenga un desarrollo radicular adecuado en terreno. Lo mismo pasa con este de acá, ¿ya? Lamentablemente, para restauración sí se utiliza mucho la planta en bolsa, ¿ya? Pero generalmente por un desconocimiento de no saber qué es lo que implica tener una planta en bolsa. Los contenedores, como les dije, hay montones. A esto le vamos a llamar o a esta unidad donde están las distintas plantas le podemos llamar una bandeja o una almacillera, ¿ya? Y cada una de estas es una cavidad, ¿ya? O un contenedor también. Como les decía antes, podemos tener, por ejemplo, acá tenemos dos tipos de almacilleras, una con mayor cavidad de plantas, por lo tanto, una mayor densidad de plantas que esta que tenemos acá. Estas plantas producidas con alta densidad, como les mencionaba recién, son plantas altas con un diámetro de cuello pequeño. Es difícil el riego y la fertilización porque el follaje que está tan junto, ¿ya? Y que se llegan a traslapar entre ellos, que es muy difícil que cuando yo riego, generalmente esto se hace por riego con aspersores, ¿ya? Es muy difícil que el agua pueda penetrar el área foliar, ¿ya? Las hojas, ¿cierto? Que están sobre el contenedor y que lleguen que esa agua y el fertilizante lleguen finalmente al sustrato, ¿ya? Por lo tanto, es un poco menos eficiente el riego y la fertilización. Existe una alta probabilidad de enfermedades, por lo mismo que las plantas están muy juntas. Si yo riego, generalmente lo que tiende a pasar es que el agua queda retenida en el follaje, una alta humedad relativa y empiezan a aparecer enfermedades, sobre todo en las plantas que están más adentro del contenedor, ¿ya? Generalmente lo más común es botrytis, ¿ya? Que es uno. Y como por la misma razón que existe una alta densidad de plantas, como llega poca luz a la base de la planta, esas hojas empiezan a morir, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas? Se preguntarán ustedes por qué existe este tipo de contenedores. Si todo se ve como que es tan malo, principalmente porque obviamente, o sea, se está produciendo una mayor cantidad de plantas en un espacio reducido, lo que obviamente se traduce en una ganancia económica. Pero en términos de la calidad de planta, no es lo más recomendable, sobre todo para lo que es producción de plantas nativas. Por el contrario, producir una planta a menor densidad son plantas más pequeñas en altura, pero con un diámetro de cuello mayor. El diámetro de cuello es un parámetro muy importante que indica la calidad de la planta y lo vamos a ver más adelante. Facilidad en riego y fertilización, porque al haber menor densidad, el agua de riego y de fertilización puede llegar a la base de las plantas y por lo tanto eso se puede absorber por el sustrato que está en los contenedores. Una menor probabilidad de enfermedades y el follaje, como le llega más luz, el follaje basal de las plantas no muere. Otras características que son útiles de conocer en los contenedores es el volumen del contenedor, ¿ya? La altura del contenedor y la presencia de ranuras. Existen algunos contenedores que son similares a los negros que estaban en la foto, en la diapositiva anterior, además, este tipo de contenedores pueden presentar ranuras a lo largo de ellos y el objetivo es, primero, que las raíces, cuando crezcan, no se empiecen a enrollar, ¿ya? Porque ahí también tenemos una planta con una mala calidad radicular, que la raíz empieza a enrollar, y también generar poda radicular. La poda radicular en los viveros se puede lograr de dos formas, o en los viveros en contenedor. Una es la presencia de ranuras, ¿ya? Porque cuando las raíces empiezan a salir del contenedor por estas ranuras, el aire las seca, mueren, ¿cierto? Pero cada vez que, por ejemplo, una raíz sale del contenedor, esto muere, pero se genera un punto de crecimiento, ¿ya?
Y lo que generalmente empezamos a tener son plantas, ya que como las puntas que han llegado al borde del contenedor se mueren, y esos son puntos de crecimiento nuevo, tenemos una planta que tiene muchos puntos de crecimiento nuevo en las raíces, ¿ya? Y esos son lugares donde se van a generar nuevas raíces cuando yo lleve la planta a terreno, ¿ya? Otra forma de generar una poda radicular es revertir los contenedores, en estos contenedores que no tienen ranura, ¿ya? Es revertir los contenedores con una mezcla de látex, cola fría y cobre, ¿ya? Lo que hace el cobre principalmente es que cuando la raíz toca el borde del contenedor se quema y muere, ¿ya? Es prácticamente el mismo objetivo que tienen las ranuras, pero en este caso se hace con cobre. No me acuerdo si es carbonato de cobre, después se los voy a decir, no me acuerdo exactamente cuál es el compuesto. Acá tenemos un contenedor ranurado, ¿ya? Y este es el tipo de raíz que nosotros no queremos producir, ya que parece como, sino que queremos producir, no les puse la foto acá, después se las voy a agregar, queremos producir una planta que cuando nosotros la retiramos del contenedor prácticamente no se vean estas raíces gruesas, ¿ya? Que están, que como que salen del cepellón, ¿ya? Que es donde está la planta. También la poda radicular, sobre todo en contenedores que no son ranurados, genera una mayor facilidad para sacar la planta del contenedor cuando ya la quiero llevar a terreno, ¿ya? Hay algunos contenedores que son contenedores de plumavit, que no poseen ranura y que muchas veces cuando la poda radicular no está bien hecha, cuando las raíces casi que empiezan a penetrar la plumavit y cuando uno quiere sacar la planta es prácticamente imposible. Ya se hace tira, el cepellón se desarma, se corta la raíz, un desastre. Pero con este recubrimiento de cobre se puede sacar la planta mucho más fácil. Ya, el sustrato o el medio de crecimiento lo voy a pasar súper rápido porque de esto vimos más en las clases anteriores. Y prácticamente tiene que cumplir los mismos requisitos que lo que vimos en las clases pasadas. Un pH levemente ácido, ya sabemos que el pH del sustrato o del medio de crecimiento tiene un efecto sobre la absorción de nutrientes en la planta, una alta capacidad de intercambio catiónico, una baja fertilidad natural, y estas son las porosidades que se recomiendan para tener un sustrato bueno, ¿ya? Un 20-30% de porosidad de aireación, o sea que son los macroporos donde hay aire principalmente, y un 30-38% de porosidad de retención, o sea que son los microporos que es donde se va a retener el agua. Esto es lo que tiende a suceder, por ejemplo, con el sustrato a medida que nosotros aumentamos el tamaño de partícula del sustrato, o sí, del sustrato, aumenta el volumen o el porcentaje de porosidad que es de aireación y, por el contrario, disminuye el porcentaje de porosidad que es de retención de agua. Esto que está acá, obviamente con partículas muy, muy pequeñas, vamos a tener muy poco aire, muy porcentaje de porosidad de aireación, y un muy alto porcentaje de porosidad de retención de agua. Entonces vamos a tener estos suelos saturados, ¿ya? Por el contrario, partículas muy, muy, muy grandes, vamos a tener un bajo porcentaje de porosidad de retención de agua y vamos a tener un alto porcentaje de porosidad de aireación. Entonces ahí dice droughty, que significa como sequía. Ahí vamos a tener, como tenemos menos disponibilidad de agua, podemos correr el riesgo de que la planta se empiece a tener algún nivel de estrés hídrico. Acá tenemos el rango ideal, ¿ya? Del tamaño de partícula y de los porcentajes de aireación y de retención que son ideales para un sustrato de uso en viveros forestales. También existen, algunos viveros también utilizaban suelo, ya directamente suelo, pero eso no es recomendable para nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el suelo siempre es súper heterogéneo, ya no,
Dentro de los objetivos que yo tengo es tener una producción de plantas homogénea, ya, lo cual no voy a tener si tengo, si utilizo suelo que en sí es heterogéneo. Generalmente el suelo tiene presencia de otras semillas, ya, herbáceas, que después van, uno ve a veces estas bandejas donde están las plantas y entre medio están saliendo un montón de pastos y maleza, un desastre esa cuestión. Y lo que yo necesito asegurar es que mi suelo sea homogéneo, ya que tenga, que todas mis bandejas tengan la misma porosidad de aireación, de retención, etc. En los viveros forestales lo que es más utilizado es el chile, ¿ya? En Chile es el compost de corteza de pino, ¿ya? Que se obtiene como un residuo, ¿ya? Del sector forestal, la corteza, que no se utiliza prácticamente para nada. Y eso se va a un proceso de compostaje, ¿ya? Y eso es lo que utilizamos como sustrato. ¿Qué es lo que nos tenemos que asegurar? Es que el sustrato esté correctamente compostado, ¿ya? Que sea un compostaje que esté bien hecho, que no esté hecho a medias, ¿ya? Y uno de las gracias de este compost de corteza es que tiene una baja fertilidad natural, y eso es lo que yo les pregunto. O no me acuerdo si se los pregunté en la prueba o no, ya no me acuerdo, pero nosotros necesitamos un sustrato con baja fertilidad natural porque nosotros somos los que queremos regular la fertilización, ¿ya? Y manejar nosotros los esquemas de fertilización y qué es lo que les estamos entregando a la planta en nutrientes, ¿ya? Este es lo que más se utiliza y viene ahora ya con entregan información de la granulometría, etcétera, etcétera. En los viveros forestales existen tres fases de producción, ¿ya? Una es la fase de establecimiento, la fase de pleno crecimiento y la fase de endurecimiento, que como yo lo veo, están como dentro de todo lo que es el proceso de viverización. Vamos a ver ahora lo que es todo el proceso y cuáles son las partes, estas tres, dónde se ubican estas tres fases de la producción de plantas en vivero. Primero es la colecta de semillas, ¿ya? Hay algunas labores acá que no son propiamente tal del vivero mismo, ¿ya? Pero si algún día ustedes quieren tener un vivero, sobre todo de plantas nativas, tienen que asegurar la semilla. ¿De dónde saco semilla de plantas nativas? Es súper importante. A ver, en el caso del pino y el eucalipto, las semillas ya están como súper reguladas, se venden, CONAF tiene de X genotipo, de pino radiata, de eucalipto glóbulo, de eucalipto nitens, y eso ya está como establecido. En el caso de las plantas nativas, la colecta de semillas es mucho más difícil, no hay productor o vendedores certificados de semillas, no hay un proceso de certificación de las semillas tampoco, y hay un problema que es grande, que tiene que ver con la parte genética, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a restaurar o quiero producir plantas para restaurar un sitio acá en Concepción, lo ideal es que las semillas que yo colecte o las semillas que yo tenga vengan de la misma población, ¿ya? O de las poblaciones más cercanas de donde yo voy a poner mis plantas. Lo cual, por ejemplo, lo que no está bien, ustedes saben que existen, por ejemplo, la Araucaria araucana, nativa nuestra, hay Araucaria araucana en la cordillera de la costa y hay Araucaria araucana en la cordillera de los Andes. Son dos tipos, si bien es la misma especie, son dos tipos genéticamente que son distintos, ¿ya? Lo que está mal, ¿ya? Es que yo, si yo voy a restaurar a Araucaria en la cordillera de los Andes, yo tenga semillas de la cordillera de la costa, ¿ya? Eso no puede pasar. Y lamentablemente es un cuello de botella para la restauración porque no hay un suministro constante y certificado de semillas, ¿ya? O a veces uno las puede comprar y a duras penas sabe de dónde las colectaron, ¿ya? Por eso la procedencia acá es súper importante, sobre todo para lo que es plantas nativas. Y lo otro son características de calidad de semilla, como es la energía y la capacidad germinativa. Les voy a subir dos libros y también están las páginas web donde ustedes los pueden descargar, donde está esto más detallado y donde está todo el proceso de viverización.
son prácticamente manuales de viverización. Entonces, si ustedes quieren instalar un vivero, pueden partir por descargar esos dos libros que más o menos les va a decir cómo. Lo otro es el almacenamiento. Una vez que yo tengo semillas, tengo que ver si las voy a almacenar. Muchas veces se almacenan en frío, a 8 grados, por ejemplo. Les voy a realizar un tratamiento pregerminativo, por ejemplo, escarificación, estratificación, algún tratamiento hormonal. Las semillas de especies nativas son súper diversas, por lo tanto, los tratamientos pregerminativos no son los mismos para todas. Es súper dependiente de la especie, también es súper dependiente el tiempo de cosecha, de siembra, etc. Ya, es un poco más complicado que en el caso del pino y el eucalipto. Después viene la siembra, la germinación y el repique. Vamos a ver después lo que es específicamente el repique. Y este proceso de germinación engloba la primera fase del vivero, de la producción en vivero, que es la fase de establecimiento, ¿ya? Cuando yo siembro y hasta que mi planta germina, y esto dura hasta que salen las primeras hojas verdaderas o el primer par de hojas verdaderas de la planta. Después viene el desarrollo y crecimiento, o sea, mientras la planta la hacemos crecer, ya bien coloquialmente la hacemos crecer en vivero, o sea, esa es la fase de pleno crecimiento. Y después viene la fase de endurecimiento, en que nosotros preparamos a la planta para que aguante las condiciones a las cuales las voy a llevar, ya en terreno. Cada una de estas fases tiene su riego y su fertilización particular. Hay otras labores culturales también para cada una de estas fases, pero nos vamos a centrar en esta clase en lo que es riego y fertilización, porque es lo más importante a regular para producir una planta de calidad. Y el resto de las etapas, que no son propiamente tal del vivero, ¿ya? O sea, sí son del vivero, pero ya no hay un manejo ni de riego y fertilización, que es la cosecha. Almacenamiento, a veces las plantas se almacenan en frío hasta ir a terreno, el transporte a campo y la plantación o establecimiento de estas plantas. Si bien no es un manejo cultural del vivero, así como el riego y la fertilización, todo esto, la cosecha, el almacenamiento, el transporte y la plantación, suponen un estrés para la planta. Por lo tanto, yo esto sí tengo que tenerlo en cuenta para ver cuáles van a ser mis tratamientos, por ejemplo, de endurecimiento, ¿ya? Estas son todas las etapas y tener el conocimiento de estas distintas etapas nos va a permitir o le permite al viverista tener como un esquema de cuándo tienen que pasar las cosas, porque cuándo se colectan las semillas depende de la especie que yo vaya a propagar. Lo mismo para el tratamiento pregerminativo, distintas especies se demoran distinto en la germinación y tengo que tener en consideración que mis plantas tienen que estar listas ya para ser plantadas en época de invierno, ya que es cuando se planta. Una planta forestal jamás se planta en verano porque se les va a morir el primer día. Siempre se planta en invierno. Primero, la fase de establecimiento ya es la cuando la planta germina ya hasta que, como dije, sale su primer par de hojas verdaderas. Ya todavía no existe, o sea, hay la formación inicial de raíz y la planta todavía no coloniza lo que es todo el contenedor, ¿ya? ¿Cuáles son mis objetivos acá? Maximizar una germinación uniforme, que como les dije, en plantas nativas es un poco más difícil. Llenar contenedores eficientemente y maximizar la supervivencia. ¿Cuáles son los cuidados especiales que yo tengo que tener en esta etapa? Primero es la protección del clima. Tengo que tener en consideración lo mismo que vimos en las clases anteriores, dónde estoy realizando mi viverización y cuáles son las características climáticas de las que yo tengo que proteger a mis plantas. Para esto, muchas veces la germinación se hace en condiciones de invernadero, ya no simplemente afuera en el vivero. Mantener una temperatura óptima. Ya la temperatura óptima de germinación varía para las distintas especies nativas. Mantener una alta humedad, lo tengo ahí subrayado porque no es ahogar las plantas en agua, sino mantener un ambiente con alta humedad relativa, ¿ya? Nunca dejar que el contenedor ni la planta se seque, ¿ya? Sino mantener una alta humedad relativa sin que las plantas estén flotando en agua tampoco. Y en esta etapa las plantas prácticamente no necesitan fertilización o a veces se las puede apoyar un poco con fertilización con fósforo, pero
en general no necesitan fertilización. Esto es lo que les mencionaba del repique. Las plantas de pino y eucalipto generalmente están clasificadas por genotipo, ya por clon. Por lo tanto, es mucho más fácil que yo tenga, que es como similar a lo que pasa con los cultivos agriculturales, ya todo está clasificado por clon, por genotipo, etc. Entonces, ahí es mucho más fácil que yo tenga una producción homogénea de plantas, ya que todas mis plantas sean iguales, porque son todas clones y a todos les estoy dando la misma condición ambiental. En el caso de las especies nativas, es totalmente lo contrario, ¿ya? Ahí yo tengo, o lo que deseo tener en un bosque nativo, es una alta variabilidad genética, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes van a un vivero nativo, van a encontrar que a veces en las bandejas hay plantas de distintos tamaños, ¿ya? En comparación, si van a un vivero de pino y eucalipto, van a ver, todas las plantas son casi una alfombra, son todas exactamente iguales, pero acá van a ver plantas de distintos tamaños, y eso es propio de la variabilidad de las especies, ¿ya? Y del bosque nativo. Entonces, generalmente las plantas se siembran en un almácigo, ¿ya? No en un contenedor. Y después se hace un repique, ¿ya? Esto es mucho más eficiente porque así evito, por ejemplo, sembrar semillas en contenedores y que después no van a germinar, ese contenedor me va a quedar vacío. Entonces, lo que generalmente se hace es sembrar en un almácigo, que son como unas bandejas grandes donde hay harto sustrato y se siembra ahí, y después las plantas que van germinando se pasan a los contenedores. Es una labor bastante delicada, son plantas que recién germinaron, por lo tanto son súper frágiles, pero ahí se necesita cierto nivel de expertise. Después pasan a contenedor y lo que yo les mencionaba es esto, mantener una alta humedad relativa durante el proceso de germinación. Después viene la fase de pleno crecimiento, ¿ya? Que ya es la parte donde la planta está literalmente creciendo en el contenedor, ya empieza a haber una ocupación casi total o total de lo que es el contenedor. Ahí dice comienzo de formación de yema, formación de las hojas completas, rápido crecimiento del tallo, diámetro de cuello pequeño que aún no está firme, expansión de raíces laterales y las raíces alcanzan la base del contenedor. Ahí en la base del contenedor siempre hay un orificio, ¿ya? Para que salga el agua, ¿ya? Y también es una forma de, también de ser como una poda radicular, ¿ya? El tamaño del contenedor obviamente determina el tamaño de mi planta, ¿ya? Una planta no va a crecer más allá de lo que le da el contenedor, sobre todo el sistema radicular. Una de las cosas que yo tengo que cuidar durante esta fase es no tener una planta gigante aérea en un contenedor pequeño, ¿ya? Ese tipo de desbalances morfológicos, ya de mucha área foliar con una raíz pequeña, ¿cierto? Ese tipo de cosas no está muy bien, ¿ya? Es una de las características de calidad las que tengo que cuidar. ¿Y para cómo se cuida eso? Principalmente con la fertilización y el riego. Acá tenemos cómo se desarrolla, por ejemplo, la altura y el diámetro a través de las distintas fases, ¿ya? De establecimiento, de rápido crecimiento y endurecimiento. Esta la vamos a ver al final y es una fase ya donde la planta no está creciendo, sí tiene un manejo de riego y fertilización especial, ¿ya? Porque nosotros ahí, como dice la palabra, queremos endurecer a la planta, ¿ya? Durante la fase de rápido crecimiento, nosotros vamos a hacer un manejo intensivo del riego y de la fertilización para promover ciertos atributos morfofisiológicos deseables. ¿Cuáles son esos atributos morfofisiológicos? La altura, el diámetro del cuello, el potencial de crecimiento radicular, ya voy a explicar después cómo se mide, la biomasa, el particionamiento de biomasa aérea y biomasa radicular, ¿ya? Y el contenido nutricional de la planta, súper importante. ¿Este por qué es importante? La biomasa aérea y biomasa radicular. Imagínense que yo voy a llevar mi planta a... La voy a plantar en un terreno donde en verano se muere de calor. Ya hay mucho sol, mucha temperatura, no hay agua, porque, no sé, típico de clima mediterráneo en la zona central de Chile. Si yo tengo una planta con una biomasa aérea muy grande,
y una biomasa radicular muy pequeña, significa que esa pequeña porción de raíces tiene que abastecer de agua y nutrientes a esta tremenda o esta gran biomasa aérea, ¿ya? Siendo que está en un lugar donde en el verano hay sequía y tiene baja disponibilidad de agua, y la alta temperatura va a hacer que esa gran área foliar transpire, ¿ya? Por lo tanto, la demanda de agua es mayor, probablemente ese tipo de planta se va a morir, ¿ya? Generalmente, lo que se. Por eso, y sobre todo para mí, es una característica súper importante, que es el particionamiento de biomasa aérea y biomasa radicular. Existe una norma chilena ya que establece algunos parámetros de calidad, sobre todo lo que es el diámetro, la altura y el contenido nutricional de planta. ¿Está para pino y eucalipto? No está descrito aún para especies nativas, lamentablemente, ¿ya? Esto creo que lo vimos en las clases anteriores. Que es el aumento en la concentración de nutrientes y el aumento en el crecimiento. Ya, o sea, obviamente a medida que yo aumento mi fertilización, por decirlo así, tengo un aumento en el crecimiento hasta que llega un punto de toxicidad. ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero tenemos un rango de deficiencia. Cuando esta deficiencia es muy grande, tenemos síntomas visuales, o sea, por ejemplo, en el caso de deficiencia por nitrógeno, la planta se empieza a poner amarilla, etc. Acá tenemos lo que se llama hambre oculta, que es que la planta está con deficiencia, con niveles bajos de algún elemento nutricional, pero no tiene síntomas, ¿ya? Y esa es un hambre oculta. ¿Por qué es mala el hambre oculta? Porque significa en el fondo que la planta está como desnutrida, ¿ya? Entonces en el momento en que la lleva a campo, esta planta va a empezar a mostrar los síntomas de deficiencia. Este es el rango óptimo, ¿ya? Y acá viene después lo que es consumo de lujo. Ahora, generalmente lo que nosotros queremos apuntar durante la fase de pleno crecimiento es al consumo de lujo. Después viene la toxicidad, pero la toxicidad es bien chistosa porque yo no he visto hasta el día de hoy ningún paper en que se demuestre toxicidad, ¿ya? Vamos a ver después un estudio. En que se fertiliza con altas tasas de nitrógeno, pero así todo no se llega a niveles de toxicidad, ¿ya? Pero esto es a lo que nosotros apuntamos, es a un consumo de lujo, que la planta absorba nutrientes que necesitan para su desarrollo y que también tenga una capacidad de almacenamiento, ¿ya? Esto tiene un efecto sobre la supervivencia en campo y la tasa de crecimiento inicial. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, había como, no sé si decirlo así, pero como una forma de mirar a huevo la viverización de plantas. Porque a nosotros como forest, o, bueno, a mí ya no, porque yo ya no trabajo ni con pino ni eucalipto, pero o lo que a los forestales les interesa, por ejemplo, cuando tienen una plantación de pino y eucalipto, es el volumen de madera, ¿ya? Entonces, las rotaciones ustedes cuando instalan un frutal al primer, segundo año ya tienen el producto, que es el fruto. Pero para nosotros el producto lo podemos ver 10, 15, 20, 25 años después. Y lo que nos importa es el volumen de madera. Entonces, antes la viverización como que se miraba un poco a huevo porque decían que una planta, por muy bien que estuviese producida en vivero, no iba a afectar el volumen ni el crecimiento de la planta hace 10, 15, 20 años después. O sea, por muy buena planta que yo haya producido en vivero, ¿cierto? El volumen no depende de la viverización. Depende de otros tratamientos silviculturales, después cuando la planta está en terreno. Pero ¿por qué nos interesa a nosotros producir una planta de calidad? Porque va a tener un efecto en la supervivencia en campo, o sea, que la planta cuando yo la ponga en terreno, que esa planta viva, ¿ya? Y la tasa de crecimiento inicial, que esa es una de las cosas más importantes, o sea, la tasa de crecimiento durante el primer, segundo, incluso tercer año, ¿ya? Eso es lo que no, nos importa y por eso nosotros apuntamos a producir una planta de calidad en vivero. Y acá entra el concepto de Target Plant Concept, o sea, que nosotros vamos a manejar
el vivero para producir una planta objetivo que tiene unas características específicas para el sitio a la que los voy a llevar. Tengo que definir mi concepto de cuál es mi planta objetivo, definirla en términos de conocer a dónde va a ir a dar esta planta, ¿ya? Y de esa manera yo definir mi planta, cuál es mi planta objetivo, producirla en vivero, establecerla en campo y primordialmente en ensayos de campo y evaluar su desempeño durante los 5 años. Y ahí finalmente yo puedo decir que mi planta objetivo sí es adecuada para ese tipo de campo en particular. ¿Cómo defino yo mi planta objetivo? ¿Cuáles son mis objetivos del proyecto de plantación? ¿Ya? ¿Qué tipo de material vegetal voy a utilizar? ¿Voy a utilizar plantas de semilla? ¿Voy a utilizar plantas de estaca? ¿Cuáles son las consideraciones genéticas? Que es lo que les mencionaba yo después, recién, que de dónde venían las plantas en términos de poblaciones y de las distintas variabilidades genéticas que hay entre las distintas poblaciones. ¿Cuáles son los factores limitantes del sitio? Como lo que veíamos en el tema de los invernaderos, pero acá lo vamos a ver en el tema de las plantas. Ya nosotros, una de las cosas en el clima mediterráneo, lo que más nos importa es la producción de plantas enfocada a ese sitio, sobre todo en verano, porque sabemos que la planta en verano va a sufrir sequía, ¿ya? ¿Cuál es la ventana temporal para plantar? Generalmente en invierno, sobre todo acá en el clima mediterráneo, ¿y cuáles son mis técnicas de establecimiento? Pausa. ¿Sí? Ya. Entonces acá vamos a ver un estudio que se llama Técnicas de producción y establecimiento para la restauración de Nothofagus alessandri, una especie clave en peligro del bosque mediterráneo. Es una especie nativa, por supuesto, su nombre común es el ruil. Les sugiero que los busquen porque es hermoso. Y bueno, el ruil está en peligro de extinción, quedan súper pocas poblaciones de él en el Maule. Y era un árbol que se explotó mucho por su madera, ¿ya? Porque es de muy buena calidad. Entonces, acá el objetivo de este trabajo, o no, perdón, la hipótesis es que plantas de ruil producidas en vivero, en contenedores más grandes y fertilizadas con mayores dosis de nitrógeno, y plantas con protección de malla tendrían tasas de supervivencia mayor durante la primera temporada de crecimiento. Acá se instalaron dos tratamientos de vivero, primero dos tipos de contenedor, uno más pequeño y uno más grande, mayor fertilización con nitrógeno y después cuando se llevaron a terreno se les puso una protección de malla, ¿ya? En una malla Rachel para protegerlos de la excesiva radiación y temperatura. Lo que se encontró es que, por ejemplo, en términos de biomasa, ya las plantas aumentaron su biomasa solo hasta 200, o sea, cuando las plantas se fertilizaron con 0, 200, 400, 600 de miligramos por litro de nitrógeno. Y la biomasa tanto de raíces, tallos y hojas aumentó, pero solo hasta 200 y después se mantuvo, ya hasta los 600. El tamaño del contenedor, como les decía, aumentó la biomasa con el tamaño del contenedor, ya que eso es un poco como obvio, a medida que tenemos contenedores más grandes, también tenemos plantas más grandes. En términos de establecimiento de plantas en climas mediterráneos, o sea, que van a sufrir un estrés hídrico durante el verano, habían dos hipótesis. O dos creencias. La primera era que teníamos que llevar plantas pequeñas a terreno y con un nivel de nutrición pobre. ¿Por qué se decía esto? Porque se decía que como las plantas estaban malnutridas, ya se iban a ver obligadas ya a establecerse y generar un sistema radicular que les permitiera absorber agua y nutrientes, ¿ya? Y plantas pequeñas porque tenían menos demanda hídrica,
Ya, ese era como lo que se tendía a creer cuando cuando se instalaban plantas en clima mediterráneo. Lo contrario era llevar plantas bien nutridas, ya, con una buena nutrición a nivel de elementos en su biomasa y plantas más grandes. Existían generalmente esas dos creencias, ya. Hasta el día de hoy se ha probado o se ha llegado casi a un consenso, la mayoría de las investigaciones dicen que es mejor llevar plantas un poco más grandes, pero bien nutridas, ¿ya? Algunos de ustedes saben que yo corro, ¿ya? Y esto, yo siempre hago la misma comparación. Es como cuando uno va a correr un maratón. Es exactamente lo mismo. Cuando uno lleva una planta a terreno, es como llevar a la planta a correr un maratón. Y cuando uno corre un maratón, uno no lo corre en ayuna. Uno come y mucho antes para poder aguantar la carrera. En el caso de las plantas que uno lleva a terreno, generalmente es lo mismo, ¿ya? Yo no le puedo exigir a la planta que corra un maratón en terreno si está mal nutrida, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso generalmente lo que se tiende es a evaluar cuáles son los niveles de fertilización que me producen una planta un poco más grande y mejor nutrida. Lo mismo se encontró en términos de altura, diámetro de cuello, particionamiento de biomasa radicular y los niveles de fósforo. O sea que aumentaban hasta los 200 miligramos, hasta los 200 miligramos por litro y después se mantenía, ¿ya? Que esto también tiene que ver con la eficiencia de uso de nutrientes que le decía anteriormente. O sea, si yo tengo una planta de calidad fertilizando con 200 miligramos, no tengo necesidad de fertilizar con 600, ¿ya? Porque voy a perder fertilizante. También se encontró que a medida que avanzaba el tiempo, ya las plantas se instalaron durante el invierno y se empezaron a medir en noviembre, diciembre, enero, así, hasta mayo. A medida que avanzaba el tiempo, la supervivencia bajaba. Y eso es obvio, siempre pasa, ¿ya? Pero cuando yo le ponía los shelters o esta protección con una malla Rachel alrededor de las plantas, la sobrevivencia era mayor, ¿ya? O sea, disminuía un poco la presión ambiental que había sobre las plantas y permitía que pudiesen sobrevivir más, ¿ya? En comparación con las plantas que yo las ponía así, sin nada. Y tenemos acá también que la fertilización tiene un efecto en la supervivencia en campo. Y esto es lo que les decía yo, por eso es importante producir una planta de calidad en vivero, porque va a afectar el establecimiento, la supervivencia y su crecimiento inicial. Cuando yo fertilicé con 200, 400 y 600, tuve una mayor supervivencia en campo. En cambio, el tamaño de contenedor produjo plantas más grandes, pero no tuvo ningún efecto en la supervivencia. En este sentido, yo prefiero o preferiría un contenedor más pequeño, ¿cierto? Porque voy a poder producir mayor cantidad de plantas en un espacio menor y me va a producir una planta de calidad suficiente para que pueda sobrevivir en terreno, ¿ya? Igual si ven acá, la supervivencia no es qué bruto, qué buena, ¿ya? No es 80-90%, es 50% alrededor de ahí. Pero para una planta nativa en peligro de extinción y plantada en un terreno muy restrictivo, está bien. Ahora vamos con el riego. Ya el riego, lo mismo que hablábamos en las clases anteriores, tengo que tener en cuenta la disponibilidad de agua, la calidad de agua del riego, cuáles son las sales, los elementos minerales presentes y la presencia de algunas pestes que a veces están ahí dando vuelta. Cuando riego, yo no quiero esto, que a veces pasa en los viveros, ¿ya? Se riega hasta que se ve que el sustrato está húmedo, pero en la superficie. Esto a mí no me sirve. Cuando riego, una cantidad de agua que satura o el agua llega solamente a la parte superficial de la planta y esto queda seco, ¿ya? Esto lo que va a generar es que esta parte de abajo de la planta se muera, ¿ya? O genere menos raíces y todas las raíces se van a generar acá arriba. Es pésimo cuando yo llevo este tipo de planta a terreno, porque ¿qué significa? Que yo voy a tener una planta que tiene raíces superficiales, ¿ya? Entonces cuando en terreno esa planta en verano
Lo primero que se seca, lo primero que pierde agua son las capas superficiales del suelo, que es donde en este caso esta planta es donde están las raíces. Por lo tanto, la planta se va a morir, ¿ya? ¿Qué es lo que a qué quiero llegar con esto? Es que yo tengo que saber cuándo regar, cuánto regar y por cuánto tiempo regar. O sea, ¿cuánto tiempo tengo que regar yo para obtener un sustrato totalmente saturado, o sea, con agua en toda la longitud del contenedor? Que también influye lo que les decía, la densidad. Ya, obviamente, cuando tengo un cultivo muy denso, va a llegar por la intersección del agua del follaje, va a llegar menos agua al sustrato, es posible que pase esto, ¿ya? También tengo que saber regar para aumentar la eficiencia de uso de agua, que es lo mismo que hablábamos en la clase anterior. ¿Cuánto y cuándo regar? Depende obviamente de los factores ambientales. Si estoy en San Fernando, voy a tener que regar mucho más seguido de lo que riego cuando estoy en Concepción. Obviamente los factores ambientales son distintos. El consumo de agua de la planta. Una planta más grande necesita más agua porque obviamente consume más agua. El sustrato, la capacidad de retención de agua del sustrato y las etapas de viverización. Ya vamos a ver al final que durante el endurecimiento se riega menos, ¿ya? Por lo tanto, ahí obviamente la periodicidad del riego es mucho menor. Independiente de cuántas veces riegue, siempre tengo que lograr la saturación del sustrato, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que Para yo fijar cuándo y cuándo regar, primero tengo que determinar la retención de humedad del sustrato, definir un criterio de riego y finalmente monitorear pérdida de agua de contenedores y factores ambientales. ¿Qué es lo que hemos detectado nosotros? Es que cuando ustedes van a los viveros y sobre todo a los donde hay pequeños viveristas, ustedes preguntan, ¿y cada cuánto riegan? Y dicen, no, bueno, generalmente ven cuando esto acá arriba está seco, riegan. Lo que no quiere decir que el resto del contenedor esté seco. Ya solamente a veces se secan las primeras o pierden agua las primeras capas del contenedor y el resto está abajo, tiene agua. Pero ellos como, o muchas veces el viverista como ven que arriba está seco, riegan. Ya. Eso genera dos problemas. Obviamente que estoy regando cuando la planta no lo necesita, por lo tanto estoy perdiendo agua. Y si yo fertilicé, por ejemplo, fertilicé hoy día en la mañana y en la tarde veo que está seca las primeras capas y vuelvo a regar, la planta no alcanzó a absorber todos los nutrientes que yo le había entregado y ese nuevo evento de riego va a lavar, por decirlo de alguna manera, el sustrato y voy a perder todo el fertilizante. Entonces, disminuye la eficiencia de uso de agua y también disminuye la calidad de planta porque absorbe menos nutrientes. Primero, determinar la retención de humedad del sustrato es súper fácil. No les voy a, les voy acá a mostrar la fórmula general, pero en este libro que les voy a subir y que están los links abajo, porque se pueden descargar, dice procedimiento paso a paso cómo se tiene que hacer. Pero tengo que saber primero, ¿cuál es la retención de agua de mi sustrato? O sea, en mi bandeja con sustrato, ¿cuánta agua puede retener? Para eso necesito hay esto que es el peso almacillera capacidad de campo. O sea, yo llené mi almacillera con sustrato seco, ahí tengo el peso seco, y después la regué hasta capacidad de campo. ¿Qué significa capacidad de campo? Que yo la regué a saturación, ¿ya? Dejé que el agua percolara, ¿cierto? Y quedó, los macroporos quedaron con aire, los microporos quedaron con agua, ese es el peso a capacidad de campo. La resta de eso es la cantidad de agua que puede soportar mi sustrato. Y después definir un criterio de riego. ¿Qué es lo que es un criterio de riego? Es la cantidad mínima de agua contenida en el sustrato antes de una labor de riego y o fertirriego, representada por una fracción porcentual de la retención de agua al sustrato. Por ejemplo, un criterio de riego es, yo voy a regar cuando mi sustrato pierde el 50% del agua, ¿ya? Esa X que está ahí es el 50%. Ese va a ser mi criterio de riego. ¿De qué depende? Obviamente, si yo voy a llevar una planta
que va a estar en un sitio que tiene sequía durante el verano, yo un criterio de riego mayor, o sea, al 90%, un criterio de agua, que la bandeja pierda menos agua, o sea, que tenga más agua, va a generar que yo siempre esté regando constantemente, y por lo tanto no va a ser una planta que esté muy adaptada a las condiciones de sequía. Por el contrario, un criterio de riego más restrictivo, por ejemplo el 50%, significa que yo voy a tener menos eventos de riego, porque voy a tener que esperar más tiempo a que la bandeja pierda el agua el 50%. Y por lo tanto voy a generar una planta ya que tiene mayor capacidad de soportar condiciones de estrés hídrico. ¿De qué depende ese criterio de riego? Obviamente depende del tipo de planta que yo quiero producir y depende de la especie. Durante la fase de pleno crecimiento yo quiero regar para potenciar el crecimiento, ¿cierto? Pero también no quiero ser tan restrictiva que genere en la planta niveles de estrés hídrico, ¿ya? Que me lleven un efecto negativo en el crecimiento. Y lo tercero, que es súper importante, es el monitoreo de la pérdida de agua de los contenedores y de los factores ambientales. Esta es la forma barata y fácil de hacerlo, que es simplemente instalar una balanza en algunas bandejas a lo largo del vivero e ir monitoreando día a día cuál es el peso. Y así yo veo cuándo llego a mi criterio de riego para regar. Es extremadamente fácil, pero sorprendentemente muy pocos viveros lo hacen. Ya riegan cuando creen que hay que regar, cuando sienten que hay que regar. Pero lo principal es monitorear el peso de las bandejas. Se puede hacer con una balanza, muy poco tecnológico, pero muy útil, o también se puede hacer ya un poco más, con un poco más de tecnología, con estos sensores de humedad de suelo, ¿ya? Pero el peso de la bandeja es lo básico, ¿ya? Monitorear la pérdida de agua, es básico. Y lo otro es la fertilización. Como yo les decía, la norma chilena tiene algunos valores para la producción de lo que son como los criterios mínimos, ¿ya? Acá decir de algunos elementos, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio, etc. Landis, 1989, Thomas Landis, que es prácticamente el padre de la viverización, también fijó unos estándares mínimos ya de calidad de planta en términos de los elementos nutricionales que son los que se deben cumplir. Fijando cuáles son estos estándares que nosotros queremos cumplir, nosotros necesitamos diseñar un esquema de fertilización. Y esto es lo que va a estar en la clase asincrónica. Va a sonar un poco complicado, pero es una herramienta que les voy a enseñar cómo calcular para que ustedes mismos diseñen su esquema de fertilización. Es una herramienta... No sé cuánta gente en realidad la sabe utilizar, pero como algunas personas me han dicho, es una herramienta que les ha dado pega, ¿ya? Es súper útil y tiene una mala fama porque dice, no es como los fertilizantes agronómicos que ya vienen las mezclas hechas, acá se les dice fertilizantes hechizos, pero a mí eso no me gusta porque le da como una connotación negativa, porque en el fondo son fertilizantes personalizados, ¿ya? Yo genero mi esquema de fertilizante a mi gusto, ¿ya? Y la clase sincrónica va a tratar eso, cómo hacer ese cálculo. Es un poco complicado, pero extremadamente útil. Como ya sabemos, ya acá, las tasas de fertilización afectan las variables morfológicas. Una mayor tasa de fertilización, por ejemplo, acá tenemos 50, 100, 150, 200, genera una altura de planta mayor. Este tipo, esto está en Eucalyptus globulus, que es lo que les dije antes, ¿ya? Esto está mucho para eucaliptus, para pino, y muy poco para especies, nada, prácticamente nada para especies nativas. Esto nos permite un poco esquematizar nuestra viverización. Por ejemplo, si yo fertilizo con 200 partes por millón y quiero tener una planta de 32 centímetros, me voy a demorar 6 semanas. Si yo voy a fertilizar con 50 partes por millón, voy a tener la misma planta de 32 centímetros, pero me voy a demorar 9 semanas, ¿ya? Y lo mismo con el diámetro de cuello.
La altura de planta y el diámetro de cuello son uno de los atributos morfológicos más importantes, principalmente el diámetro de cuello, ¿ya? Y obviamente acá vemos que a medida que aumenta la fertilización con nitrógeno, también aumenta el diámetro de cuello. A mi parecer, todo lo que es fertilización está un poco en pañales. En realidad no tanto, pero lo que más van a encontrar es fertilización con nitrógeno, porque es uno de los elementos más importantes. Pero vamos a ver al final de la clase que por centrarnos un poco excesivamente en el nitrógeno, nos olvidamos del resto de los elementos que también tienen un efecto en el crecimiento. Ah, esto lo vamos a ver ahora. Ya, vamos llegando casi al final. Por favor, ténganme paciencia, les agradezco porque sé que esta clase ha sido un poco más larga, pero ya vamos llegando al final. Y les puse este estudio que está realizado en Eucalyptus globulus porque es súper decidor del tema de fertilización en vivero, ¿ya? Y es a lo que deberíamos apuntar en obtener a futuro en plantas nativas. También, bueno, ahí dice carga de nitrógeno en plantas de Eucalyptus globulus. Dinámicas nutricionales, influencias sobre la morfología y el potencial de crecimiento radicular. ¿Qué es lo que es el potencial de crecimiento radicular y cómo se mide? En palabras simples, el potencial de crecimiento radicular es cuál es la capacidad que tiene mi planta de vivero de generar nuevas raíces. Y eso es importantísimo cuando yo llevo la planta a terreno. Una planta con un alto potencial de crecimiento radicular va a ser capaz de, cuando yo la lleve a terreno, de rápidamente empezar a generar nuevas raíces para establecerse, para buscar agua y nutrientes. Contrario a una planta que tiene un bajo potencial de crecimiento radicular, las raíces van a crecer muy poco, por lo tanto, se va a establecer poco en el suelo y va a tener menos opciones de encontrar agua y nutrientes, lo cual va a ser malo para ella cuando llegue la temporada restrictiva de verano, ¿ya? Si no tiene esta capacidad de explorar el suelo en búsqueda de recursos, va a estar frita, en palabras simples. Y en este caso, los objetivos de este estudio eran dos. Primero, evaluar el efecto del aumento de la fertilización con nitrógeno, de nuevo con nitrógeno, en atributos morfológicos, biomasa y potencial de crecimiento radicular. Y el segundo, determinar los niveles de suficiencia de nitrógeno esperada para plantas de Eucalyptus globulus. ¿Cómo se mide el potencial de crecimiento radicular? Una de las formas, existen unas cámaras, ¿ya? En que se ponen entre las plantas de vivero, ¿ya? Se les saca el sustrato y se ponen entre medio de unas tablas y abajo en su sistema radicular hay una cámara que nebuliza agua, ¿ya? Entonces, yo las puedo tener, por ejemplo, ahí un par de semanas, un mes, y después cuando las saco, esa planta ha generado raíces nuevas. Y lo que yo cuento ahí es el número de raíces nuevas y la longitud de esas raíces nuevas. Y acá vemos que aumentamos el nitrógeno 50, 150, 300, 450 y 600, y aumentó hasta 300 el número de raíces nuevas y la longitud de esas raíces. Cuando pasamos ese nivel, empieza a disminuir el número de nuevas raíces y a disminuir el largo de raíz. Podríamos decir que este es como el valor óptimo, ¿ya? Para que yo fertilice las plantas con 300 miligramos por litro de nitrógeno. Porque más allá, en estricto rigor, yo no tengo un beneficio en el potencial de crecimiento radicular para estas plantas. Sin embargo, a medida que yo aumento la concentración de fertilizante de 50 a 600, también aumenta la concentración de este elemento a nivel foliar, ¿cierto? 1,21, 48, 86, 99, 20. O sea, acá en los 600 yo tengo una planta que está súper bien nutrida desde el punto de vista del nitrógeno. A medida que yo aumenté la fertilización, la planta absorbió nitrógeno, ¿cierto? Y la acumuló en las hojas. O sea, yo cargué una planta con nitrógeno, ¿ya? ¿Qué es lo que yo espero, cierto? Ese
ese consumo de lujo que yo les había mencionado en el gráfico anterior. Pero, a pesar de que yo tengo un aumento en el nitrógeno foliar hasta 600, en este gráfico yo veo que la planta, el diámetro de cuello, que yo les decía que era uno de los parámetros más importantes, o morfológicos más importantes, aumenta, pero solo hasta los 300. Ya esta línea, que es punto, línea, punto, y los cuadrados que están acá son, es el crecimiento en diámetro de plantas fertilizadas a 300. Y todo lo que está acá abajo es el resto de los tratamientos. Incluso a 600, que son es las plantas que tienen un menor diámetro. Entonces yo me pregunto, o sea, no me lo pregunté yo, se lo preguntaban los autores, ¿por qué si yo tengo una planta cargada nutricionalmente a 600, ya, con nitrógeno, no crece, ya? Y que le tengo acá, ¿por qué si aumento la concentración de nitrógeno en la planta, con el aumento de la fertilización, el crecimiento se estanca en los 300 miligramos por litro? Y la respuesta es la ley del barril que se las mostré en las clases anteriores. O sea, si hay un elemento que sea limitante, va a limitar la absorción del resto de los nutrientes. Esto que está acá es un nomograma vectorial. No quiero que se aprendan a calcularlo, ni obtenerlo, ni mucho menos, porque ni yo sé cómo se obtiene. Pero, muy simplemente, acá nos dice, con los círculos negros tenemos plantas que están fertilizadas a 600 miligramos por litro de nitrógeno. Y en los triángulos tenemos plantas a 450 miligramos por litro negro. Acá tenemos este punto, una referencia, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra planta de referencia? La planta fertilizada a 300 miligramos por litro. Y tenemos este gráfico dividido en cuatro cuadrantes. Los elementos que se encuentran en exceso, los elementos que se encuentran en consumo de lujo, los elementos que se encuentran en dilución, ya voy a indicar lo que es la dilución, y los elementos que tienen algún nivel de antagonismo, ¿ya? Y, sorpresivamente, ya en el tratamiento de 600 miligramos por litro, el calcio, el magnesio, el potasio, se encuentran en antagonismo. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Aumentaron la concentración de nitrógeno en los distintos tratamientos, pero las concentraciones de calcio, magnesio y potasio se mantuvieron igual. Entonces, este exceso de nitrógeno impidió la absorción de estos elementos, ya, de calcio y de magnesio. Por eso es importante el diseño de un, es importante el balance nutricional, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Qué es lo que sigue ahora? Es, o lo que sería bueno, lo mejor para la planta, sería aumentar la concentración de nitrógeno a 600, pero también aumentar proporcionalmente la concentración de calcio, de magnesio y de potasio. A lo mejor de esa manera, yo a 600 podría promover el crecimiento, ¿ya? Hasta los 600 sin tener este antagonismo, ¿ya? Acá hay algo que se llama dilución, ¿ya? Y esto suele pasar. Es súper fácil, ¿ya? Yo lo hago un símil con las guaguas. Por ejemplo, cuando ustedes eran guaguas, no comían lo mismo que comen ahora, ¿cierto? Comían menos, porque el requerimiento nutricional o de cantidad era menor que ahora que son mayores. En las plantas pasa lo mismo. Muchas veces los viveros tienden a fertilizar de manera igual, incluso 400, 600 miligramos por litro de nitrógeno es una concentración alta para los viveros, generalmente pueden ser 50, 100. Y cuando se fertiliza esos niveles durante toda la fase de pleno crecimiento, la planta va creciendo, ¿ya? Por lo tanto, va aumentando el requerimiento de nutrientes. Yo, una de las formas, que es lo que se llama la fertilización exponencial, que es a medida que la planta va creciendo, voy aumentando la concentración de nutrientes que le voy entregando para que la demanda, ¿cierto?, se iguale con la oferta, ¿ya? O sea, la demanda de nutrientes por la planta, yo le entregué a la planta la misma cantidad de nutrientes que ella necesita. Cuando no hago eso, los nutrientes empiezan a diluir dentro de la planta, porque tenemos una planta más grande, ¿ya?
Y finalmente, lo último es la etapa de endurecimiento. Ya, la etapa de endurecimiento es la última etapa del vivero, del proceso de viverización. Y es una serie de tratamientos horticulturales durante el ciclo de viverización que tienen como objetivo aumentar la resistencia al estrés. Ahí se modifican el riego y se modifica la fertilización, aunque ya no es necesario que sea así, ¿ya? En el caso de la fertilización. Pero ¿qué es lo que pasa? Las plantas, la fase de endurecimiento empieza a ser ya en periodo de otoño, ¿ya? Hay menos luz, los días son más cortos, las temperaturas son menores, entonces la planta empieza a entrar en un estado de dormancia. Y ahí es cuando la planta deja de crecer y es el momento en que la planta se endurece para soportar las condiciones de estrés que van a tener en terreno, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que involucran el endurecimiento o que promueven el endurecimiento? Es uno, el estrés hídrico, ¿ya? No voy a matar las plantas de sed en el vivero, pero sí voy a disminuir el riego. Ya vamos a inducir un pequeño nivel de estrés hídrico en las plantas. Menores temperaturas y un fotoperiodo más corto, o sea, los días más cortos. También una menor nutrición en el medio. Todos estos factores inducen el periodo de endurecimiento, inducen el endurecimiento en las plantas. Pero si se fijan, ¿ya? Este endurecimiento es un poco natural, ¿ya? ¿Qué pasa? Obvio, las plantas, su metabolismo baja cuando empezamos a entrar en otoño e invierno. Entonces, lo que uno tiende a hacer es ayudar a las plantas a endurecer, disminuyendo el riego y disminuyendo los nutrientes, aunque esto no necesariamente tiene que ser así, pero eso ya es harina otra. Esto es lo que uno aspira a obtener, ¿ya? Esta es la foto de un profe muy querido, que en paz descanse, que así él medía el endurecimiento de planta. Él tomaba la planta y tenía que quedarse prácticamente quieta o no doblarse como una varilla. Y eso para él era una planta endurecida, ¿ya? Por eso en este caso el diámetro de cuello juega un rol súper súper importante. Obviamente una planta con un diámetro de cuello menor va a tender a doblarse, ¿ya? Y cuando uno va a un vivero y en periodo de endurecimiento toma una planta y la cuestión se dobla entera, uno dice, no es una planta endurecida. Para que yo pueda inducir un endurecimiento, tengo que tener plantas con un buen nivel de nutrición durante la fase de pleno crecimiento. Fin, al fin. Ya, preguntas, consultas.